El entorno es esencial para entender esta decimosexta fiesta medieval visigoda. Le añadimos nosotros, también mercado medieval, le añadimos lo de, el apellido de visigoda, evidentemente porque Torredonjimeno tiene una trayectoria histórica que desde los íberos, que tenemos fundamentos, con cerca de Porcuna, por supuesto, con Obulco, también hubo asentamientos romanos importantísimos, sobre todo con la ciudad de la que nosotros dependíamos, que era Martos, y después pues todo lo que es la llegada de los visigodos, suevos y alanos, que aquí se establecieron, como todos sabemos, en Sevilla y en Toledo, que fue la capital, llegaron también en Torredonjimeno. Tenemos un yacimiento que todavía está por explorar, que estamos intentando por todos los medios recuperar nuestra historia, que fue en la zona en la que se encontró nuestro tesoro visigodo, que junto al de Guarrazar son únicos en el mundo. Ese barniz visigodo de esta fiesta es auténtico para ver y saber lo que es el ámbito medieval en Torredonjimeno. Este año celebramos la decimosexta fiesta medieval, que como todos los años se ubica en el entorno particular del castillo de Torredonjimeno y el casco antiguo. Estamos disfrutando de tres días de fiesta y de distintas actividades en las que han podido participar tanto mayores como niños. Se han organizado distintos talleres participativos de alfarería, de acuñación de monedas, tiro con arco, y ha habido distintos pasacalles. Todo el casco antiguo está repleto de stands y sobre todo repleto de gente. Estas fiestas vienen a culminar el ciclo de las fiestas de septiembre, en las que coinciden las dos fiestas patronales, y este año hemos sumado la semifinal del concurso de la mejor tapa de Jaén, con lo cual hemos tenido un mes de septiembre completísimo y bueno, pues hemos tenido la visita de mucha gente de fuera de la localidad. Y ahora veremos cómo hay varios stands en las que distintas asociaciones y vecinos han querido participar y exponer su actividad y los productos que ellos organizan. Estamos aquí, la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo, y para hacer una ayuda para el barrio, pues hemos puesto nuestro stand, damos un vasito de vino y un dulce por unos 50... y animamos al pueblo que se anime, que hay muchas fábricas de aceite y muchas cosas que podían poner en el stand también. Y aquí estamos con nuestra ropa de que nos colocamos todos los años, y esperemos que nos vaya bien y que le vaya bien a todo el mundo. Mi nombre es Fernando Chica, soy un comerciante de la localidad, tengo un estudio fotográfico, y además pues aprovecho, y como soy amante de la Semana Santa y muy cofrade, pues decidí montar una tienda de productos de Semana Santa, bien para vender incienso, para vender costales, para vender ropa bien necesitada para la Semana Santa, tanto caperuces, que también están muy demandados, los costales, que también hay mucho auge ahora, y bueno, y también pues, como es normal, el ambiente de Semana Santa y el olor de Semana Santa, pues he traído incensario, he traído incienso, y es lo que hoy aquí en el mercado medieval pues estoy ofreciendo. Hola, buenas tardes. Sí, es un pastel húngaro, un pastel auténtico, típico de mi país, y elaboramos aquí, es 100% artesano. La masa estamos elaborando ahí. Es una masa fermentada que es enrollado en un palo de esa. Horneamos en un horno especial y luego añadimos los sabores. Tenemos cuatro sabores: canela, nueces, coco y con Nutella. Y por suerte aquí en Torredonjimeno tenemos mucha suerte y éxito, y por eso volvemos hace muchos años.
principalmente utilizo lo que son cuero y piezas de abalorio, y todo está hecho a mano. Lo más bonito es que está todo hecho a mano. Nosotros nos dedicamos también a la ambientación, ¿vale? Ambientadores naturales. Estos ambientadores nosotros los hacemos con aceite. Mínimo son 6-7 meses lo que te dura en casa los ambientadores. Son 100% naturales, no se evaporan, no llevan zinc, no llevan aluminio, no llevan alcohol. Ese es el producto estrella.